Mi nombre es Gabriel Escaleta Melo, yo soy docente del Instituto de Formación Docente de la Ciudad de General Roca, donde se ha dado este encuentro entre investigadores de la red RIEN y, bueno, estudiantes, docentes de los profesorados de nivel primario, de los profesorados de nivel secundario. El encuentro, de alguna manera, fue abierto a la comunidad y a otras personas que estén interesadas en compartir investigaciones, en conocer cómo es, de alguna manera, investigar, qué implica investigar, cuáles son los riesgos, los desafíos de la investigación. A nosotros particularmente nos interesó encontrarnos con investigadores también que trabajen en sus investigaciones con niños, niñas y adolescentes, porque estamos nosotros formando a profesores y profesoras que van a trabajar en el futuro y ya mismo, digamos, están trabajando con niños, niñas y adolescentes. Tuvimos un encuentro interesante donde pudimos compartir algunas de las experiencias que venimos trabajando en el marco de la Red Internacional de Etnografía con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y fundamentalmente con el objetivo de esto, ¿no? Establecer vínculos y poder establecer diálogos, puentes con gente que de alguna manera se acerca a la etnografía y trabajarlo desde ahí. Mi nombre es Carolina Gandulfo. Hace muchos años que trabajo en investigación en contextos bilingües guaraní-castellano y en particular lo que me convoca a participar en esta red es que parte de mis investigaciones en los últimos años supone incorporar a los niños en los procesos de investigación en los que trabajo. Yo soy Diana Milstein, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Hago investigación antropológica, etnográfica, desde hace varios años. En los últimos 15 años estoy trabajando en etnografía en colaboración con niños. Los proyectos estos me han llevado a conocer gente de otros lugares que también hace etnografía con niños. Esto fue un gran hallazgo porque no somos tantos, pero nos sirvió para aprender más sobre etnografía, aprender más sobre educación y sobre muchos otros aspectos de la vida social que en el trabajo colaborativo con niños y con jóvenes permite producir conocimiento bastante innovador por su forma y por su contenido. A partir del 2009, de una manera un poco informal, empezamos a trabajar en red grupos de investigadores de Colombia, de México y de Argentina. Se sumó luego una colega que hace etnografía con niños y con jóvenes en Oregón. Lo fundamental fue organizar cada dos años un simposio de etnografía con niños donde la gente va con borradores muy avanzados de sus investigaciones y se trata de intercambiar lo que se ha trabajado. Se da mucho tiempo para discutir, mucho tiempo para exponer y allí fue creciendo nuestra red. Y en un buen momento, que fue en el 2016, ganamos un pequeño subsidio que nos permitió formalizarla y además incorporar mucha más gente porque organizamos entre todos una suerte de estado del arte de la etnografía con niños, algo que no se había hecho y que hoy sí lo tenemos y está próximo a ser publicado como un ebook, que es un estado del arte de cuánto se ha hecho y qué se ha hecho y cómo se ha hecho la etnografía con niños en Brasil,
en Colombia, en Argentina y Ecuador, perdón. Lo que pasa es que ahora se fue sumando México con al estado del arte también, y esta manera que tenemos de promocionar la etnografía con niños y promocionar nuestro trabajo en red, como lo que hemos llevado adelante hoy, ha permitido que se sumen muchos grupos de distintos lugares. Se sumó gente del Uruguay, se sumó gente de Chile, se sumó gente de Inglaterra. Está siendo muy difundido, y los grupos y los individuos y las instituciones se prestan a este trabajo de una manera particularmente interesante, porque aceptan que se trata de un trabajo uno a uno, de un trabajo artesanal, de un trabajo que pretende siempre tener una pata fuera de la academia y una adentro, sin olvidar eso, que sobre todo pretende que seamos muy serios, tanto con nuestro trabajo como nuestra relación con la etnografía, y sobre todo con nuestra relación con las gentes que trabajan con nosotros, en particular con los niños y los jóvenes, sobre los cuales, a quienes no estudiamos, sino que son gente que estudia con nosotros la vida social y los problemas de la vida social que nos aquejan a todos.